Código Lyoko. Un mal giro. Unas cuantas visitas más al sector 5 y tendré todo lo que necesito para el antivirus. ¡Hasta mañana, Yumi! Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Ya, chao. Bueno, ¿qué pasa? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Se puede saber a qué esperas? Es verdad, Ulrich. Deberías ir a por ella. ¿Ahora? No, espera a que salga con otro porque se harte de que pases a la acción. Pero, ¿y si Jim ve que no estoy? Te cubriremos. ¡Sí! William, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Sí, ya te lo dije. Me vuelvo loco cuando me gusta una chica. No, espera. Lo siento, estoy un poco confusa. Es por Ulrich, ¿verdad? Buenas noches. Le dije que iba a pedir una camiseta por internet y ella me preguntó si iba a salir por la impresora. Ah, nuestro héroe. Hola, campeón, ¿cómo te ha ido? Bueno, creo que me voy a dormir. Sí, y yo. Bueno, ¿qué ha pasado? Déjame en paz. Algunos ya montáis en ciclomotores. Y no creo que sea una pérdida de tiempo repasar las normas de circulación. Este curso os familiarizará con la forma correcta de conducir. El agente Garrick ha accedido a hacerse cargo de vosotros hoy como parte de un programa de intercambio entre la policía y la Junta de Educación. Vuestro profesor de deportes también os ayudará. ¡Cabo Jim Morales, del 7º Batallón de Infantería, a sus órdenes! Descanse. ¿Sirvió en el ejército? Prefiero no hablar del tema, capitán. Solo soy un agente de policía. Ah, discúlpeme, teniente. Bueno, te dejo al mando de todo, ¿eh? Jim, ¿cuento contigo? ¡Señor, sí, señor! Conducir cualquier vehículo es algo muy serio. Cautela, concentración y seguridad son las tres palabras clave. Ulrich, ¿qué te pasa? ¿Estás de mal humor? Podría convertirse en un arma mortal. ¿Pero qué le pasa? Anoche al despedirnos estaba contento. Ya, pero... ¿Y luego? ¿Qué pasó cuando te siguió a tu casa? ¿Me siguió a casa? No, no. Ahora os iré llamando para dar una vuelta al circuito. Los demás podéis sentaros. Delmas Elizabeth. Yo prefiero Sissy a Elizabeth. ¿Y usted tiene un mote? ¡Ay! ¡Ah! De la Robbie Odd. Bien. Y si llama Yumi. John Mujer. Stones a Elita. Andando. ¿No eres mejor que yo? Eso me sube la moral. ¿Quieres callarte ya? Odd no tiene la culpa de que seas tan torpe. ¡Stern! ¡Lombard! ¿Dónde os creéis que estáis? ¡Arriba! ¡Al despacho del director! Esta conducta es inadmisible. La violencia no es forma de superar vuestras diferencias. La próxima vez os expulso. ¿Queda claro? Jim, llévales a la biblioteca. Sí, mi general. Enseguida, señor Delmas. No te preocupes, Aelita. Ya se arreglará. No son los primeros que se pelean por una chica.
¿Y tú? ¿Tú te pelearías por mí, Jeremy? Yo lucho por ti todos los días contra Shanna. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Ah? Hablando de Shanna, hay una torre activada. Vamos a la fábrica. Cuanto antes la desactivemos, mejor. ¿Y Ulrich? Nos las arreglaremos sin él. ¿Qué pronto llegas, cariño? Han aplazado la reunión con Morimoto-san. ¿Qué tal va tu diccionario? Pues ha llamado a mi editor y... ¿Quién será? ¡Ahí! ¡Cuidado! Bueno, ya sabemos que está tramando Shanna. ¿Hiroki? ¡Yumi, hay un monstruo delante ¿qué? De casa! ¡Te lo prometo! ¡Y se parece a la pesadilla total! ¡Papá está fuera! No te muevas. Shanna ha materializado a otro cangrejo y está en mi casa. Mis padres están en peligro. Ve a ayudarles. Odd y yo nos las arreglaremos en Lyoko. Ten cuidado. ¿Y vosotros? Necesitamos ayuda. Podría ser importante. Ya está. Pero... ¿Qué te has creído? ¿Que te lo quito para usarlo yo? Salta el buzón de voz. ¡Qué mala suerte! Tendremos que seguir sin Ulrich. Vale, tengo un plan. A ver, esta es la galería que llamaremos G. Estamos aquí. Este es el ascensor que llamaremos A. Y tenemos que llegar a A sin que nos vea el cangrejo C. ¿Entendéis? No, pero yo tengo otro plan. ¿Cuál es? ¡Jerónimo! ¿Eh? ¡Ah! ¿A qué estáis esperando? ¿A una invitación? ¡Quita el ascensor! ¡Ahora voy yo! ¡Date prisa! Quita los escáneres. Yo iniciaré el proceso de virtualización. No puedes pasar, hay un animal peligroso que anda suelto. Pero si vivo ahí mismo, tengo que ver a mis padres. Lo siento, niña, son las órdenes. ¿Estáis bien? ¿Me oyes, Odd? Sí, pero tenemos un problemilla. Nuestro amigo el cangrejo se ha cargado todos los escáneres. Todos no, este funciona. Muy bien, voy a virtualizar a Elita primero. La torre activada está en el sector de las montañas. 35 grados al norte. Escanear a Elita. Transmitir a Elita. Virtualización. He programado la tabla de Odd. ¡Te toca, Odd! Muy bien. ¡Oh, oh! Jeremy, tenemos otro problema. ¿Qué problema? Pues parece un banquete. Shanna nos ha enviado toda una mariscada. ¿Eh? ¿A qué viene tanto jaleo? ¡Socorro! No os mováis si sabéis lo que os conviene. ¿Qué es esa cosa? Un cangrejo. ¿Qué era eso? El cangrejo ha destruido el último escáner. Elita se ha quedado sola. Muy bien, no hay tiempo que perder. ¡Tiene que creerme! ¡Yo soy la que busca ese monstruo! Ya te lo he dicho, solo cumplo órdenes. Llamando a todas las unidades, el animal ha sido visto en las proximidades de la Academia Kadik. Repito, en las proximidades de la Academia Kadik. ¡Vamos! ¡Uf!
rápido. Nos devale. ¿Jeremy? ¡Ah, Ulrich! Justo a tiempo. ¿Qué pasa? Shanna ha materializado tres cangrejos. Uno está en casa de Yumi y Ot está jugando con el segundo para que no pueda causar más daños fuera. El tercero está en la academia. Yo me encargo de él. Con William. ¡Al ataque! ¡Jim! ¿Me buscas a mí? ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¿Hay alguien aquí? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Hiroki? ¡Ulrich! ¡Estoy en la cabaña del jardinero! ¡Ulrich! Tienes suerte, no pensaba salvarte. ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? Aléjate de nuestro grupo, ¿te enteras? Mira, tío, tú eres el que no se entera. En la carrera por Yumi, yo no voy el primero. ¿O no lo sabías? ¡Ay! ¡Ay! ¿Papá? Estos cangrejos son tan malos como el Lyoko. ¡Bailita! ¡Detrás de ti! ¡Un escuadrón de cuatro aviones! Harán todo lo posible por frenarte. Eso seguro. Querrán dar más tiempo a los cangrejos para causar más daño. Ulrich. Jeremy, nos hemos cargado un cangrejo. Por fin una buena noticia. Paelita está intentando llegar a la torre y desactivarla. Espero que a Yumi y a Od no les pase nada. Yo me encargo. Nosotros nos encargamos. Come on.
están alcanzando. Tengo una idea. No será peligrosa, ¿no? No, me lo enseñó. Eso lo dices para que me sienta mejor. ¡Vamos! ¡Vas a llegar a una montaña hueca! Jeremy, ¿puedes desmaterializar la tabla cuando te dé la señal? Sí, claro, pero ¿por qué? ¡Oh, no! ¡Ulrich! Prepárate para morir. ¡Oh! ¡Cómo mola! Gracias, Jeremy. Buen trabajo. Te envío otro vehículo. ¿Qué hacemos ahora? Pues tengo una idea un poco loca. La torre activada ya está cerca, hacia el sur. ¿Paelita? ¡Ah!
¡Hiroki! ¡Hiroki, no! ¡Ulrich! ¡Aelita, sal de ahí enseguida! ¡Aelita! ¿Eh? Es un señuelo. Espero que no sea tarde. Has estado genial, William, pero no te vas a acordar de nada. ¿Eh? Torre desactivada. Volvemos al pasado. ¡Ya! Oye, conduces muy bien, Ulrich. Gracias. ¿Quieres venirte un día a mi club de karts? Seguro que lo pasaríamos muy bien. Claro, ¿por qué no?